Soy de Vancouver, Canada. Tengo casi 18 años aquí en Playa del Carmen. Vine a Playa en 1993 como vacación con mi novia y estaba enamorado con la área, las playas, la gente, los cenotes. Regresé en 1995 y compré un terreno en la Quinta Avenida en Playa del Carmen. Hice un hotel y Hotel Sac Bay y Café Sac Bay. Cuando estaba en Canadá, tenía una tienda para vender mariscos y pescados al público y a los restaurantes. Después hice una pasta de salmón ahumado con queso y vendí este producto en todo el mundo. Japón, Europa, Estados Unidos. Y cuando vine aquí, decidí para hacer un hotel. Mi primera experiencia en construcción. Pero me gusta mucho los diseños y trabajando con los materiales naturales y con la gente aquí. Muchos de los trabajadores son mayas y tienen buen sentido de humor, buen trabajadores. Bueno, en la mañana, mi café, mi primera cosa, y después checo mi internet por mi correo. Después voy a la jungla para checar, la jungla Pueblo Sac Bay, para checar el negocio, cómo están los proyectos que tenemos, haciendo brechas y calles. Soy un diseñador, me gusta mucho hacer diseños y trabajando con los materiales de lugar, piedra y madera natural. Mucha madera cayó en el incendio en 89. Muchos de estos palos son quemados, pero son bonitos y muy duros. Y después voy por mis niños en la escuela. Vamos a la casa para tener un tiempo juntos, la cena, poco de televisión, trabajar en mi computadora y buenas noches. Bueno, para checar todos los lugares en Quintana Roo primero, aquí tenemos cenotes y playas, es muy bonito. En Bacalar tenemos una laguna de 63 kilómetros de color turquesa, se llama Laguna de Siete Colores. Y Chetumal es muy bonito, Río Hondo. Hay muchos lugares en Quintana Roo que son espectacular. Me siento muy seguro. No tenía un problema en 18 años.